Miren amigos, aquí estamos donde el abuelito Juan de Dios. Bueno, este día le vamos a entregar más regalitos que vienen de parte de ustedes, quienes ayudaron acá para construir su casita. El abuelito nos había contado de que le habían quemado toda su ropa y solo se había quedado con la que nosotros le habíamos traído. Entonces, ya van a ver amigos, todo lo que traemos ahora. ¡Buenas! ¡Buenas! Ay, poniéndose los zapatos está. Ajá, ahí quédese. Ahí quédese. Ajá. Mire, don. Don Juan, aquí le traemos regalos. Ajá. ¿Qué me trae, mamita? Ah, ya vamos a ver qué es lo que traemos. Hola, ¿cómo está? Mira, lo sale a saludar a uno. Sí. La compañía del abuelito. Sí, la compañía. Mira, se está poniendo zapatos. Viene. No. Solo esos zapatitos tiene, ¿verdad? Sí, viene que los otros me los quemaron con la ropa que me habían regalado. Es que pensaban que era basura. Mire, don Juan. Revise qué hay ahí. Mire. Zapatos, dice. Son tenis, están cómodos. Sí, mire. Aquí hay otro. Mire. Estos son de marca. Aquí hay otro estilo, mire. Mira, otro estilo. Ay, así de distintos colores. Qué bonito. Al solo verlo, así que ahí ya le calculamos la medida suya. 8 calzas. Ajá. Mira, aquí hay más, ve. Mire. Qué bonito. Mire. Hombre, gran bendición que yo no comparo de nunca, ni nunca la he tenido, ni la tendré, solo por Dios y ustedes. Mire, y a tiempo lo hayamos ahí midiéndose zapatos, mire, hoy tiene más, mire. Ah, llena. Sí. Esto, mire, estaba pensando yo comprar. ¿Pensaba en qué, dice? Pensaba comprar una. Ajá, mire. Ahí hay más. Ah, qué bendición. Es que de esa se pone. Y todo, como a mí me gusta, con volado atrás para tener. Sí. Sí. Y por ahí traemos calcetines. Ah, mano. Ya va a ver. Lo voy a hacer. O ayúdale vos ahí, mira, aquí hay uno. Aquí vienen tres pares. Aquí vienen otros tres pares. Otros tres pares. Aquí hay más. Tres pares. Otros tres pares. Y aquí hay otros tres pares, mire. Ay, falta más. Aquí hay más, ¿ves? Tres pares más. Aquí hay, ¿ves? Otros tres pares más. Va, para que se los ponga con los zapatos, ¿ves? Ajá. Sí. Ajá, con eso me lo voy a poner. Así, lo que está listo me acaba. Ahí anda la camisa, la que le trajimos aquí, ¿ves? Y el pantalón. Ah, no, el pantalón. Vaya, pues mire, esto era lo que... Sí, y nosotros queríamos llevarlo a usted a un lugar para que usted se midiera los zapatos, usted buscara los estilos, pero aquí se los trajimos. Pero ahí viene más. Va a ir a dejar, dice. Esto es gracias a ustedes, amigos. Todos los amigos que ayudaron aquí para el proyecto del abuelito.
Y esto estaba dentro de los 7 días que íbamos a consentir al abuelito, pero ya no lo sacamos ahí, ¿verdad? A pasear. Si ustedes vieron ya lo que sucedió en el video anterior. Pero aquí decidimos traerle pues esta bendición al abuelito. También otro día íbamos a ir a comprarle ropa. Y aquí se la traemos también, amigos. Vamos a seguir con los regalos. Todavía falta. Ahorita comenzamos. Vaya, como al abuelito le quemaron la ropa, lo dejaron sin ropa, aquí le traemos bastante. Uh-huh. Aquí Mario me va a ayudar y le va a poner aquí todo lo que viene ahí. Así es de que vamos a ver uno por uno. A ver, mira. Extendelo. Lo va a extender, ¿eh? Un pantalón. Mira, otro pantalón. ¿Y este color no tiene, ¿eh? Ajá, es como verde. Tengo uno, pero me quedan aquí. Flojo, ¿no? Este es de su talla. Mira qué bonito el color. Como es que es un verde oscuro, algo así, un verdecito. En el video no se ve así, pero sí es un verde. Mira, ahí viene un azul, ¿ve? Mira qué bonito, ¿eh? Este es azulito. Y la talla de caballo. Sí. Porque mire que yo tengo la medida aquí. Una cuarta de lado. Aquí. Uh-huh. Este es cabal de su talla, de sí. Los otros dos que le trajimos, de la misma talla es. Ah, vale. Y aquellos le quedaron bien bonitos. Sí. Vaya, aquí ya. Van dos. Sí. Dos pantalones. Uh-huh. Mira, ahí viene más, ¿ves? Mira este es como negres. Como negro, ¿verdad? Sí, pero tirando la gris. Así, ajá, como negro, gris. Mire qué bonito. Y hasta la tela es como stretch. Sí, estos son más frescos. Tres pantalones. Mira. Tres favoritos, ¿verdad? Cuéntelo. Otro. Cuatro, ¿no? Mira, cuatro. Este es de otro color, miren, amigos. Trae bolsitas aquí a los lados. Ah, qué como comando. Sí, mire qué bonito, Qué bonito. Y todos son rectos, mire, de los que a usted le gustan. Mire que. Me regalaron uno por allí, pero era como caqui. Ya vamos a ver si viene un color así ahí, porque vienen de todos colores. ¿Cuántos llevamos ahorita? Qué bonito está la tela, está bien rica. Tres, cuatro, ¿cómo es? Cuatro pantalones. Sí. Vamos a ver. Mire, ve. Otro, Ese es color café. Este color, lo tengo. Mira, si es que aquí de todos colores, bien bonito. Qué lindo. ¿Cuánto lleva? Cinco, ¿verdad? Cinco. Mira, ahí viene más. Póngalo ahí. Así póngalo, mira, yo le ayudo. Cinco lleva. Ahí está otro, mira. Cambian los estilos, ¿verdad? Mire qué bonito está este color, ve. Bonito, sí. Azulito. Ajá. Azulito. Es como más claro que este de abajo. Sí, más claro. Mira. Otro. Oh, ¿ese qué color es, Mario? Como gris oscuro. Gris oscuro, pero es diferente al otro, mire. Sí, es más claro, miren, café amigos. Quemado, ajá, algo así. ¿Cuánto lleva? Seis. ¿Vale? Ya perdí la cuenta. Seis, ahí después le pongo mi cuenta. Sí, seis, creo que va. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lleva. Mira, sí. Ahí va otro. Otro. Ese es negro también, y es comando. Ese es como comando también. Ajá. Mire qué bonito. Me va a morir y no me voy a cargar. Póngaselos todos los días. Uno cada uno, diario, póngase. Se va a morir y no va a terminar de ponérselo, dice. Bien bonitos están. Para darle la verdad es que pues está lastimando las cosas que me regalan, me los roban. O se los quemaron, dice. Sí. Vale, pero mira, usted le quemaron todo y más bien le hicieron un favor. Sí, ya, porque aquí le trajimos todo nuevo, mire. Ocho lleva ahorita, vamos a ver. Ahí viene más, mire. Nueve. Ay, este es más oscuro, mira. Sí. Mira qué bonito. Chulo. Vienen varios azules, pero son diferentes colores. Sí. Sí, unos más encendidos que otros. Mire, ve. Nueve con este. Todos los días va a estrenar ahora. Mire ese, ve.
Ya vamos a ver cuántos días se puede poner uno diario. Ajá. Este Dios es más oscuro todavía, este azul, mire. ¿Cuánto lleva? 10, ¿verdad? Sí. Vaya, amigo, llenamos de ropa al abuelito. Esto es gracias a ustedes, amigos. Esto era lo que íbamos a hacer, miren, amigos. Un día que íbamos a llevar al abuelito a comprarle ropa. Vaya. 10 lleva, aquí se los ordenamos. Mire, otra vez. Otro, ese es negro. Ese es negro. Aquí se. Ah, no, pero es que lo acabo de hacer ahí. Ah, vaya. Ese es negro, mire. Ese es negro. 11 van. Falta más, mire, ve. Doblárselo así como lo tengo. 10, 11 pantalones. Ahí está otro, ¿eh? Otro, ¿eh? 12, ese es de otro estilo. Sí. Ahí está. Azul. Ajá, azul como jeans, algo así. 12 va. Sí, 12. Mira, ahí está otro. Ahí tiene de todos colores de azul. Un poquito más estrecho, mira. Ajá. Mira. Pero es diferente azul. 13 van, ¿verdad? Sí, 13 van. No, hombre, hoy todos los días va a estrenar el abuelo. O ya ni se va a acordar que le quemaron la ropa. Mejor. Hoy se va a estresar por andar buscando cuál se va a poner. Otro, 14. Sí, 14 con este. Mire, La tela es bien fresca de esto. Sí, bien fresca, son stretch. Bonito también. Colores, todo. Ya perdí la cuenta, Mario. 14. Mire, 15 con ese. Otro negro, mire. Otro negrito, Pero este es más negro, negro, negro. Ah, este es más negrito. Sí, más entendido, negro. Bye. Yo ya perdí la cuenta, creo que 15. Llevamos 15 o 16. Mire, ve. ¿Cuántos pantalones? Y aquí hay más azules, mire. Mire, 17. Ah, este está bonito, es otro jeans, mire. 18. Mire, ve. Otro más, ve. 19. ¿Cuántos pantalones? Por eso, amigos, el día que íbamos a llevar al abuelito a comprarle ropa, nos íbamos a tardar solo un día en comprar camisas y pantalones, porque la idea era comprarle todo esto, miren, y en todo lo que los elegíamos o él se los medía, pues nos íbamos a tardar. Y otro día lo íbamos a llevar a comprar zapatos. Entonces ahí hemos mermado 2 días que nosotros lo íbamos a llevar a consentir, porque hemos traído aquí las cosas. 19 creo que van. Camila, vamos a ver. Allá vamos a ver. Ahorita empezamos. Falta más. Yo 19 creo que conté aquí, Mario. 19. Ah, mira qué bonito, mira ese este color, qué bonito. Mira qué bonito 20. El color. Ay, qué bonito. Qué bonito. Café. Sí. Café. ¿Cómo dicen? 20. Un montón de pantalones. Sí, ya lo llenamos. Café quemado. Sí, bien bonito está. Bonito está este color. Y todos son colores encubridores. Mire. Encubridores. Mira ese gris oscurito. Este es otro color. 21. Diferente. Mire qué bonito es este. Ah, mire, qué bonito el color. Este color no tiene de ese, dice. Ese es 21. O 20 creo, ya vamos a 20. Ver. Ahorita lo vamos a contar de nuevo. Mire, aquí está otro. Y este es diferente tela. Ajá, es otra tela. Es azul, pero diferente tela. Esta tela es más como que más gruesa. Más gruesa, sí. Se siente, ¿verdad? Como que es más gruesecito. Sí, más gruesa. Y el último, mire. El último, Otro, y todos son suyos, ¿ves? Mire, qué bonito. Mira el volcán que se le hizo de pantalón. Sí. No, hombre, es incomparable hasta ya. No se imaginaba usted. No, nunca. Mañana tiene que comenzar a estrenar. Sí. Sí. Ahora lo voy a poner. No, hombre, hay que vestirlo. Sí, hoy lo vamos a poner. Sí. Vamos a contarlo, a ver cuántos son. Ajá, ahí encima los vale, voy a dar vuelta aquí, mire. Otra vez. Uno. Uno. Dos. Dos. Bueno, baja un poco. Tres. Cuatro. 5,
6, 7. Uy, ya te estaba desmayando. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 22. ¡Mire, qué bendición! Bien, y todos le quedan. Todos, porque son de su talla. Vale, ahora vamos a traerle lo que usted preguntó. Vamos a ver. Y camisas, digo. No, no cree que es solo pantalones. Ahorita vienen las camisitas. Vamos a ver. Vamos a ver si le alcanzan las camisas por cada pantalón. Mire, ve. Mire, ve. Color verde. Polo, ¿eh? Ay, qué bonita. Ponésela así en frente. Mire, son como polo, estilo polo. Ponésela así. Cabal, la talla de él. Cabalito. Vaya, ella tiene para un pantalón. Dijimos 22 pantalones, ¿verdad? Mira, ahí está una negra. Polo también. Estilo polo también. Ajá. Ya van dos. Oh, viene una gris. Una gris también. Mire, ve. Tres. Ahí dáselas a él. Mire qué bonita. Estas son de esta marca. Sí, la marca. Tres van, ¿verdad? Yo creo que le quita luz el montón de pantalones. Llévalo a la cama. Sí. Bye. Ni lo llevo en la cama. Que son pesados. Es que le hacía oscurito ahí. Vaya, van tres. Mira, una roja, ve. No, esa es como ocre. Ajá, ocre. Ajá, mire, ve. Ocre, uy, qué bonita. Cuatro lleva ya. Mira, una azul, ve. Azulita, ve. El color lo tengo. Seis. Mire, ve. Yo miraba gente que hay un quebrado. Un camisita así azulita. Ajá. Y yo algún día voy a comprar una. Porque ahí venden. Ajá. Y entonces dije yo, voy a comprar una de que de color no tengo. Mire, ve. Cinco lleva, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, mire esa. Esa sí es roja, ¿va? Roja, ¿eh? Roja. Mire, ve. Seis. Y polo también, ve. Sí, cabal. Sí, cabal para él. Cabal. Seis. Esta es como que. Ajá, también este es como vino, color vino. Ajá, color vino, ajá, vino. Ahí está. Siete. Sí, mira, azul oscuro. Azul oscuro. Ocho. Mire cuántas camisas. Es que hoy va a estrenar todos los días. Esta es roja, pero es de otro estilo. Esta es roja, pero esta tiene azulito, mire. Ay, ya. Una orillita tiene azulito, sí, y también en las mangas. Las mangas, prefiero combinar. Ya, y aquí tiene también un voladito en azul, ¿eh? Un pájaro, un águila, ¿eh? Ah, sí. Y está de otro color. Es como un rosadito bien bonito. Es bien pálido. ¿No? Sí, está encendidito, mira qué bonito. Contá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. 10. Ah, ya tiene para 10 pantalones, mira. Pero eran 22 pantalones. Ya vamos a ver si vienen más ahí. Oh, ese es verde. Mire, ese es de otro estilo, mire. Y estas son ya como que camisetas. Ajá, camisetas. Mire. Pero pueden poner como pero son frescas. Sí, son frescas esas. 11. Oh, ese es como otro colorcito, ¿eh? Otro colorcito. Y el mismo diseño de esta. 12. Ay, esa está bonita. Mira esta amarillita. Esa no. Ajá. Déjame quemar.
De esas le quemaron, dice. Mire, 14. Qué bonita está esta. 14, 15. Ah, ese es de otra. Mira, este es otro diseño y visita. Mire. Tiene combinado ahí. Mire. 15. Oh, viene color celeste, sí, también, mire. Mire este color, qué bonita. Qué bonita. Celestita, mire. Ah, clarita. Ajá. Ahí está. Chula. Está en silo polo también. Sí. Qué bonita. Chula, también con el negro, más color. Este es otro estilo de gris, mire. Ajá, es como gris. Como gris negro, algo así es este. Ajá. Está bien bonita también esta. Bonita, sí. Ahí está, trae un águila. Ya perdí la cuenta. Después la contás. Pues te dijo que azules no tenía, porque hoy tiene dos y diferentes azules. Mira, está más encendido. Ay, más claro. De verdad, y de verdad. Sí. Claro. Qué bonita. No, no, claro, ah, también achotada. Y en una naranjada también, ¿ves? Mire. Para que lo vean desde lejos. Con esta no se pierde uno. No, qué bonita. Ah, ese es más clarita todavía, este ese es celeste. Este es como, más como color celeste, pastel. Ajá. Algo color aqua, pastel. Algo así. ¿Sí? Qué bonita. De todos colores. Todos colores, sí. Otra roja, mire. Esta otra rojita. Ese de otro estilo. Ajá, otro estilo, sí. Y es más encendidito. Y este rojo más encendido. Pero las quemaron. Es que todas le quemaron, dice. Pero mire, qué bendición de camisas. A veces lo que decía es mala gente. Un bien le hacen, porque mire, si no le hubieran quemado. No le hubiéramos traído ropa nueva. Mire, mire qué bonita. Esta es camiseta en color verdecito. Ajá. Verdecito. Y aquí está esta otra. Ah, es fucsia. Bien bonita. El polo. Uh-huh. Bien bonita, ¿eh? Bonita. Qué bonita. Hoy las contamos. Vamos a ver si le alcanzan para los 22 pantalones. Contalas. Así lo voy a decir. Ajá. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 camisas. Para cada pantalón. Qué bendición. 22 cambios de ropa. Hay que ponerle este en la cama. 22 mudadas tiene. Qué bonito. Ya le vamos a llenar ese gavetero que tiene ahí, porque ahorita está solo. Vaya, ¿qué más falta? Ahí viene en boxer. Por ahí le trajimos más. Ajá, pero aquí le traemos más, mire, boxer, ¿eh? Mire. Su moradito. Ajá. Aquella vez le trajimos como 6, creo que eran, con los calzoncillos. Mira, un de todos colores. Y este otro, este es bonito de color. Y viene un azul también, ¿ves? Ahí está. Un gris más claro. Un color como agua. Ay, qué bonito. Celeste. Un azulito oscuro, ¿ves? Aquí está otro gris. Mira el moradito también, ¿ves? Ay, bueno. ¿Ves? Este es rojo. Que este es diferente al otro rojo. Sí, es diferente. Y está otro. Grisito. Otro grisito claro. Tiene bastantes ahí.
que hoy sí va a tener para estrenar. Ah, sí. Y ahí viene algo que a usted le gusta, mire. La corras. Mire. Póngaselo. Ahí está. Le gusta igual que a mí. Qué bonita le queda. No, le quedó cabal. Y mira, ahí viene otra de otro color, mire. Ah, pues ahí se la voy probando, ¿eh? Mire esta, ¿ve? Rojita. Rojita, esta no tenga otro color. Póngasela. ¡Qué bonita! Es chula, chula. Miren, amigos. Bien chula. Bonita. Sí. Y ahí viene otra, mire, esta dice El Salvador. Azulita. Azulita, ahí tiene el escudo del Salvador. El escudo del Salvador. Cabal, todas le quedan. Ahí viene otra más, mire. Mire, otra blanquita. Y también dice El Salvador aquí enfrente y tiene el escudo. Ahí está, sí. Póngasela. Sí, es que hay una muchacha por allá que andaba perdida por Aguachapán. Qué bonita está. Mire, qué plantoso se ve. Qué bonita. Bonita, sí. Esta no tengo. No, de ese color, no, que ves una negra le compramos allá, sí, cuando fuimos al lago. Ahí blando. Y aquí hay otra azul de un solo fondo, sí. Mira. Sí. O sea, esa azul oscurito, pero de un solo fondo. Ajá. Sí, porque esta parece a la otra es que así. Me compraron allá. Va, hoy tiene pruebe, seis gorras con la negra. Sí. ¿Cuál se va a dejar ahora? Ajá. Esta. Sí. Bien bonita esta. Y ahí le trajimos otras calzonetas, mira qué ves, le habíamos comprado unas también. Ya, sí. Aquí hay más calzonetas por si quiere dormir más relajada en la noche, más cómodo, mira. La calor me provoca dormir con pantalón. Vaya, por eso, mejor se quede en calzonetas. Sí, es cierto. Pues mire, ¿le ha gustado los regalos que le trajimos? Ah, sí, cuando no, la bendición. Pues aquí le puede mandar saludos a los amigos que le ayudaron con todo. Sí, Dios que los tenga bien con vida y Dios les dé dicha prosperidad en su vida, en su trabajo, con el dinero y todo. Y a ustedes también por igual, porque ustedes están haciendo las veces de ellos, ¿verdad? No lo traen, pero yo deposito la confianza en ustedes, que dicen la cabal, y es una gran bendición, porque esas bendiciones de ellos se las va a compartir a ustedes, ¿verdad? Igual, porque ellos han puesto el dinero y ustedes trabajan. ¿No? Sí, pero lo hacemos con todo el gusto, don Juan. Sí. Sí. Dios los bendiga a ellos y a ustedes grandemente. Primero Dios, que yo les voy a corresponder grande o el doble, porque dice que es un bocado. Uno tiene, hay que partirlo y darlo al que no tiene, y sacar uno, como lo he dicho yo. Ay, peinándome, presentándome. Hay unos que no llevaban comida, señores. Cuando llegaba un mediodía, unos que ya habíamos terminado por ahí, otros que levantaban. Y le decía, mira, le decía, todo el grupo almorzando juntos, practicando, ya, iba sentado con el doctor Paguán. El que me llevaba comida, solo viendo comer, y que hasta con la presencia. Y me quedaba yo, me decía, mira, le decía, venga. Usted compartía, sí, con ellos. Mire. Le decía yo, venga. Y llegaba, mira, me habían puesto tres tortillas, una ramita, tortilla en tacarún. Usted era el que compartía. Y mira, lo que estoy recibiendo de eso. Yeah. Ahora usted está recibiendo, mire, de eso que un día usted compartía. Que sea esto, porque no tengo más, no que más debiera, pero ya en la tarde usted se va a rebuscar. Pero Dios se fija todas esas acciones. Sí.
Ahí los que le quemaron la ropa pensaban que era basura, yeah, pero le hicieron un favor. Sí, ahora ya tiene ropa nueva. Vamos a regresar el sábado. Vaya pues. Ajá. Sí. Vamos a. Aquí están los zapatos. Aquí se los vamos a dejar. Hay que ver cuál se pone. Sí. Estos son originales. Sí. Son Adidas. Ahí en la cama. Lo. Ahí ponéselo. Sí. Hay que ver cuál le va a estrenar. Hoy el problema que va a tener es que me pongo. De tanto que tiene. Hoy el problema que va a tener es que se va a poner. De tanto que tiene. No elegir, no saber elegir cuál se pone. Pero esperamos que el otro sábado que vengamos lo hallemos con ropita nueva. Sí. ¿Sí? Ajá. A ver, primero Dios. Vaya. Sí, primero Dios. Así es de que gracias aquí a todos los amigos, pues con el apoyo de ustedes es que hemos podido hacer todo esto, amigos, todos los regalos que no dejan de venir aquí, ¿verdad? Para el abuelo. Gracias a Dios. Estoy esperando el dicho de Dios, porque le digo que no es fácil esto, ni quien otra persona haga estas cosas. Más que la virtud. Y Dios ha puesto en mente y corazón a ustedes y a las personas, ¿verdad? Que aquí me lo están comprobando con hechos, ¿no? No me como le digo al Señor, Señor le digo yo. Yo creo en tus palabras, en tus promesas, pero más en tus hechos, son los que hablan y responden. Y ¿sabes? Con hechos le demuestra, dice. Sí. Y yo, la tengo como pues, no me edita Dios de nosotros, sino que nosotros. Lo que queda es nada más nosotros darle gracias a Él por todo, ¿verdad? De buen corazón, ayudarle a quien lo necesita, ahí vamos. Uh-huh. Sí, vamos caminando y a rever todos los días de los años. Vendrá la correspondencia como lo está haciendo ahorita conmigo y yo. Así es. Sí. Yo bendiga su persona, su trabajo, su corazón, sus pasos, sus caminos, todo. De parte aquí de los amigos, le damos gracias a usted, ¿verdad? Por todos esos deseos que. Pues sí, que tiene para con ellos. Corazón, uh-huh. Lo digo y lo hago, ¿verdad? No lo digo hipócritamente porque nunca me ha gustado la hipocresía. Uh-huh. Me ha gustado la sinceridad.